primera etapa, la etapa de duelos. Las primeras en enfrentarse son Michelle Gómez, de 10 años, de Guadalajara, Jalisco, enfrenta a Naomi Campas, de 12 años, de Navojoa, Sonora. Michelle, en esta primera ronda, nos canta Clarity, de C. Till I raise you glass and I drown in you again. 'Cause you are the piece of me I wish I didn't need. Chasing relentlessly till fire and I don't know why. If I love is tragedy, se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Sé que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuento apuntas medio del alma. Ahora tú llegaste a mí, no, sin previo aviso, sin un permiso, como si me amas.
que se sabe si un amor es verdadero. Cuando duele tanto como dientes en el alma, dicen que lo nuestro es tan solo pasajero. Pero qué sabe la gente lo que siento cuando callan. Y ahora tú llegaste a mí, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Ahora tú llegaste a mí, sin permiso, sin permiso, como sin nada. Ahora tú llegaste a mí, más cuentos, apuntas directo en medio del alma. Ahora tú llegaste a mí, sin pegadizo, sin un permiso, como sin nada. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Impresionante el primer duelo de esta noche. ¡Qué bárbaras! Aplauso fuerte, aplauso de pie para Michelle y para Naomi. Solo una de ellas continúa a la siguiente etapa. La otra aquí termina su camino en la Academia Kids Lala. ¿Qué momento? No quisiera ser parte del jurado. Van a tomar la decisión más difícil de su vida porque tenemos a dos grandes alumnas. Merecen un aplauso con todo el corazón de la gente, del público, de la gente de casa, porque han hecho algo increíble y maravilloso. Me encanta saludar a nuestro jurado que viene echando tiros. También viene con todo. ¡Lola Cortés! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches, buenas Lola! ¡Buenas noches! ¡Qué manera de comenzar! ¡Qué complicado va a ser esto! ¡Sí! ¡Muy difícil! ¡Muy difícil! Hay muchísimo talento aquí. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de todo el talento que tenemos en el escenario. Chicas, son maravillosas. Estoy impresionada y esto va a ser lo más difícil. Sí, ¿cómo las viste esta noche? Te dejaron impactada. Estoy sorprendida. La verdad es que estoy gratamente sorprendida. Michelle nos demostró que es una todo, puede hacer todo en el escenario. Es imparable. Y nuevamente gracias. Nos muestra Naomi su registro vocal y su interpretación. Así que imagínate, las tenemos en una balanza. No sé por quién votar. O sea, ya ahorita no tengo idea. Estoy... Yo tampoco sabría por dónde inclinarme porque qué bárbaras. Me dejaron impactada, boquiabierta y más. También nos encanta, como todas las noches, está nuestra gran estrella, Alicia Villarreal, que también Hola viene bellísima. ¡Qué bárbara! ¿Cómo estás? Gracias, pues estoy muy contenta, estoy nerviosa, me sudan las manos. Estoy muy emocionada porque estas dos niñas preciosas han crecido muchísimo. Son unas grandes cantantes, unas grandes intérpretes y estamos con un nudo en la garganta porque viene la parte más difícil, pero la parte más bonita es que ustedes realmente son unas grandes artistas. Y por supuesto que también está con nosotros el hombre maravilla, Luis Coronel. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué te parecieron mis dos hermosas niñas, maravillosas? Estas dos niñas hermosas, la verdad, estoy muy contento de verlas que estén logrando y a poder hacer tanto, de estar en la gran final. Tanto talento en el escenario, estas dos muchachas. Estamos, como dice Lola, en un balance. Es muy difícil para nosotros de decidir quién es la que se queda, quién es la que no. Porque los niños son como mis hermanitos. Yo los quiero, yo los amo. Y para mí, o sea, son lo más importante, lo que tengo ahorita, ¿no? Y va a ser difícil ver que se tengan que ir uno de ellos. Gracias. Sé que va a ser muy difícil, pero es momento que nuestro jurado se reúna para deliberar. Ahorita. ¿Quién de nuestras dos alumnas continúa en la siguiente etapa? ¿Y quién de nuestras alumnas aquí termina su camino? Solo una de ellas va a continuar, la otra se despide. Vamos a ver cuál de nuestras dos alumnas es la que sigue.
Necesito que Luis Coronel me diga cuál es la decisión del jurado. ¿Quién de nuestras dos alumnas, Naomi o Michelle, quién es la que sí continúa para la siguiente etapa? Este duelo ha estado a una altura increíble. Les ha costado mucho. A nosotros nos ha costado mucho decidirnos quién se queda y quién se va. Tienen un gran talento las dos. La alumna que continúa esta noche en la carrera con el título de la Academia Kislala es Naomi. Naomi. Naomi continúa, por lo tanto, en ese momento, Michelle se despide. Michelle se despide como una grande que tuvo hoy realmente una gran participación, y no solo hoy, sino a lo largo de todos los conciertos. Michelle, lo hiciste maravilloso. Tienes una carrera por delante. Aquí tenemos a los mejores talentos que ha habido, y sabemos que te va a ir muy bien, hermosa. Quiero pedirte que te despidas de tu público como triunfadora, porque eso es lo que tú eres. Eres una ganadora por haber estado aquí en este proyecto siempre con tanta alegría y con tanto talento. Ven, Michelle, acompáñame. No es motivo de tristeza, porque Michelle ya es una ganadora. Michelle, quiero que te despidas del público porque ya eres ganadora. Lo hiciste increíble y sé que toda la gente de casa y la gente que está aquí ha disfrutado muchísimo lo que has hecho. Todo Guadalajara está orgulloso de ti. Todos lo estamos. ¿Te gustaría decirle algo al público que te estuvo siguiendo a lo largo de estas 17 semanas? Pues les quiero dar las gracias a los jueces que me estuvieron enseñando mucho, a mis maestros, a todos que tienen un paso más acá como llegué aquí. Al público que me estuvo enseñando, que estuvo apoyándome, y a mi mamá que me acompañó aquí en una gran experiencia que viví, y a ti. Que no te quede duda, Michelle, estamos muy orgullosos de ti, lo hiciste increíble. Ven acá. Y estamos muy contentos porque sabemos que tienes un gran futuro.